Amigos, bienvenidos una vez más a Chic Magazine Miami. Yo soy Laura Estrada y les presentamos una revista televisiva donde disfrutarás de temas de moda, salud, pareja, familia, fitness y mucho más. ¿Qué es la compasión? La compasión es un valor que nos hace más sensibles y más humanos frente a las dificultades y los problemas de los demás. Pero ¿cómo enseñar a los niños a que sean compasivos? Es necesario enseñarles este sentimiento ante la enfermedad, las penurias, las malas situaciones y realidades de otras personas. Los padres, así como los educadores, son los responsables en primera línea de llevar a los niños a aprender de la compasión. Y existen maneras muy sencillas de hacerlo. Por ejemplo, los cuentos infantiles son una buena vía para despertar ese sentimiento de compasión en los chiquititos. Los padres deben enseñar valores como la compasión, con el ejemplo, siendo compasivos y haciendo visitas y compañía de repente a un vecino, a un amigo enfermo o a los abuelos. Los educadores también deben enseñar la compasión con el ejemplo, siendo compasivos con los alumnos que tienen algún tipo de problema a la hora de aprender. Es importante hablar a los niños sobre esta compasión, sobre lo fundamental que es tender la mano a la persona que tenga alguna discapacidad o dificultad. Que no basta con sentir de repente un poquito de pena, que hay que prestar ayuda y auxilio. También hay que llevar a los niños a que sientan compasión por los que piden limosna en las calles, por los que no tienen nada que comer, por los animales abandonados, los animales indefensos, e intentar ayudarlos de alguna forma. En los juegos, los niños también pueden despertar este sentimiento de repente hacia la decepción y la frustración sentida por los que perdieron la partida, como también hacia los que de repente se cayeron y no pudieron por alguna razón participar en alguno de los juegos. Recordemos que los niños de hoy serán los hombres del futuro. Quiero aprovechar este tema para mostrarles un video muy hermoso que nos va a hacer reflexionar. How you doing, man? Is it okay if you could spare that slice for me, please? Nah, man, I work for this, bro. Yeah. White trash can be out more than me, man. Really? Hi, how you doing, man? What's up, man? Can I please have a slice? I'm very hungry. I'm sorry, brother, I can't. Not today. Alright, sorry for asking. Enjoy your slice, huh? No, excuse me. Can I have an extra slice? I'm hungry. No. Fuck out of here. Fuck out of here. I'm hungry too. Fuck out of here. You got two religions on in 19? Fuck out of here. Get a fucking job. Sorry for asking. What's going on, buddy? How you doing? We ate a lot of, you know, slices. You want the rest? All right, here you go, man. All right, take care, buddy. Hello, how you doing? I'm really hungry and it's hard out there, man. You have an extra slice in there? Yeah, you sure? You wouldn't mind? Appreciate it, man. It's so hard out there. Yeah. I know how you feel, man. It sucks. I really thank you. Thank you so much. Well, I'm gonna get going. Thank you once again. I appreciate it so much. I want to being so generous to me. I want to give you a nice little tip, man. Thank you. God bless you, all right?
Si solo nos tomáramos unos minutos para mirar a nuestro alrededor, salir de nuestra burbuja y darnos cuenta que hay excelentes personas que a pesar que están en una precaria situación, no hacen que dejen de serlo. A veces aprendemos más de quienes menos pensamos, amigos. Hacemos una pausa comercial y en breve estaremos de vuelta aquí en Chic Magazine.